Muy buenos días, hermanas, hermanos, pastoras, pastores. Bienvenidas y bienvenidos. Ante todo quiero que oremos, pidiendo al Señor que Él nos guíe en todo lo que vamos a hacer durante este día y todos estos días que estamos en Argentina. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu presencia en este lugar y gracias por permitirnos venir hasta esta ciudad y podernos encontrar con los pastores que están aquí, con todas las personas que hemos visto. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito con este encuentro y pedimos en esta mañana que este propósito se pueda cumplir en forma total, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, el Cristo, tu Hijo Santísimo, nuestro Señor, para que podamos ser ayudados de tal manera que podamos entender el propósito del Señor y podamos cumplir tu voluntad, no solamente en esta nación, sino en todas las naciones de la tierra. Padre, que podamos lograr que tu voluntad sea hecha, Señor, enteramente entre nosotros y se cumpla tu propósito en Argentina y también se cumpla tu propósito, Señor, en todos los demás países de la tierra. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos llegar hasta Argentina. Dios ha guiado nuestros pasos para llegar hasta esta bella nación. Nosotros somos parte de un equipo que hace la evangelización mundial en nuestros días. De enero empezamos por Guatemala y luego estuvimos durante todo un mes en Cuba. Y luego estuvimos en Venezuela y luego regresamos para hacer unos trabajos en las naciones de donde cada uno venimos. Y luego empezamos nuevamente por Brasil la semana pasada, los días pasados, anteriores. Y luego venimos a Argentina y luego vamos a Chile. Y luego vamos a México y luego a Colombia y de ahí seguimos para otras naciones. Nosotros corremos con este corazón, con esta fe de hacer la evangelización mundial en nuestros días. Nosotros creemos que vamos a poder lograr hacer la evangelización mundial en nuestros días. ¿Y con qué fin hacemos la evangelización mundial en nuestros días? La hacemos con el fin de apresurar el regreso del Señor, porque Él dijo en Mateo 24:14 que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces el Señor no nos dijo realmente el día y la hora cuando Él viene. Pero Él nos dio una pista muy importante. Y es la de la evangelización mundial. Él dijo que cuando terminemos de dar testimonio del evangelio en todas las naciones, entonces Él viene. En otras palabras, Él dijo a sus discípulos, cuando ustedes terminen de hacer la evangelización de todas las naciones, entonces yo estoy a las puertas. Ustedes terminan y yo llego. Entonces esto es lo que llamamos el pacto de la evangelización mundial. Ustedes terminan de hacer esta obra. Y yo estoy a las puertas.
Entonces nosotros corremos con este corazón de hacer la evangelización mundial en nuestros días, para poder ver el regreso del Señor en nuestros días. Porque esta es la razón por qué el regreso del Señor no ha ocurrido. Es porque la evangelización mundial no ha ocurrido. Y este pacto de la evangelización mundial se ha quedado retrasado en el tiempo. Pero Dios en este tiempo está apresurando su obra. Y Él está levantando personas en todas las naciones para hacer la evangelización del mundo, para Él poder cumplir esta parte del pacto de la Biblia. Porque esto es lo único que falta de cumplir del pacto de Dios en la Biblia. El Antiguo Testamento nos dijo que el Mesías vendría, y Él ya vino. Y nos dijo que Él iría a la cruz, y Él ya fue. Y nos dijo que Él resucitaría de los muertos, y Él ya resucitó. Amén. Y nos dice que Él ascendería al cielo. Amén. Y Él ya ascendió. Y nos dice que Él estaría allí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y Él está allí en el reino de los cielos. Pero nos dice que Él vuelve. Pero entre tanto que Él vuelve, nos dijo que teníamos que hacer la evangelización del mundo. Y entonces hay dos cosas que están por cumplir: la evangelización mundial y el regreso del Señor. Entonces estas dos cosas están pendientes del pacto que viene por toda la Biblia, de que el Mesías vendría, Él haría el trabajo de redención en la cruz y mediante la resurrección, iría al cielo y entonces volvería al fin de los tiempos cuando la evangelización mundial se haya cumplido. Y entonces por eso estamos en Argentina haciendo la evangelización mundial en nuestros días. No venimos por otra razón, no tenemos otra razón para venir, es únicamente para cumplir la evangelización mundial en nuestros días, para apresurar el regreso del Señor, porque todo está cumplido, solo falta la evangelización mundial para que Él regrese. Y entonces nosotros estamos haciendo esta labor, y mediante esta labor que se va haciendo por las naciones, personas van siendo levantadas para hacer la evangelización mundial con nosotros. Y nosotros sabemos que aquí en Argentina hay personas que Dios las tiene preparadas desde la fundación del mundo para este día y hora, para hacer la evangelización mundial. Y nosotros venimos buscando a esas personas que Dios tiene preparada desde la fundación del mundo para este día y para esta hora. Amén. Y nosotros empezamos por aquí, por Mendoza, creo que es el nombre de la ciudad aquí, ¿no? Amén. Donde estamos precisamente iniciando esta la tarea de evangelización mundial en Argentina. Entonces, el fin es que nosotros podamos encontrar a esas personas. Y estamos orando permanentemente, pidiendo a Dios que podamos encontrar a esas personas. Porque muchos hacen el evangelismo y termina un evento, una campaña, y todo queda igual. Todo queda igual. Pero lo que ocurre dentro de este movimiento de evangelización mundial es que cuando nosotros salimos de un lugar, se activa la evangelización en dicho lugar. Y eso ha ocurrido por todas las naciones donde hemos pasado y por todas las ciudades donde hemos ido. No es un evento y ya quedamos todos quietos, sino que es un tiempo de evangelización que activa la evangelización. Y que esto no va a parar. Va a ser algo muy grandioso y ustedes lo van a poder ver. Ustedes se van a dar cuenta de esto. Que aunque es una reunión
con una minoría de personas, pero está bien así. No nos preocupa que no haya una multitud, no nos preocupa eso. Los que han llegado aquí y están llegando son las personas que deben estar aquí. Gloria a Dios. Son los que deben participar de esta conferencia. Y al terminar esta conferencia, el resultado es que se va a activar la evangelización en una forma supremamente poderosa. Amén. Aquí en Argentina. Esto lo hemos visto por todos los lugares donde hemos pasado haciendo la evangelización mundial. En febrero de este año estuvimos en Cuba. Entramos un grupo de alrededor de unas 50 personas de diferentes naciones. Y allí estuvimos concentrados todo un mes haciendo la evangelización mundial con las personas que Dios ha ido levantando en Cuba. Y fue poderoso ver cómo en un mes pudimos llegar a todas las 16 provincias del país. Y pudimos dar este testimonio a miles de personas. Y no solo esto, sino que se organizaron equipos de trabajo por las provincias para continuar la evangelización de las provincias que quedó pendiente. Y los reportes que estamos recibiendo es que está ocurriendo en una forma muy fuerte la evangelización de todo el país, de toda la nación. Aleluya. 12 millones de personas están siendo tocadas con la palabra de Dios. Amén. Con el testimonio de la palabra del Señor. Entonces, esto es algo que seguramente va a ocurrir aquí también en Argentina. Y esto es lo que estamos orando para que esto pueda ocurrir, pueda suceder aquí en este país. Y agradecemos que ustedes estén aquí presentes, que escucharon la invitación y que apartaron el tiempo para estar aquí compartiendo durante este día. Nosotros confiamos que algo poderoso va a ocurrir a partir de hoy en la nación. Algo que el Espíritu Santo con toda seguridad está queriendo hacer en todo el país. Y lo mismo esperamos que va a ocurrir en Chile y va a seguir ocurriendo en México, donde ya se está haciendo un trabajo muy importante, y también en Colombia y así en las otras naciones, porque la meta es todas las naciones. El Evangelio con todas las naciones, para todas las naciones. Esta es la meta que tenemos prevista para realizar, y con esa fe, con ese corazón, hemos llegado a Argentina. Gloria a Dios. Y por eso nosotros vamos a estar muy pendientes aquí, viendo quienes, ojalá todos ustedes que llegaron aquí y que no creemos que sea casualidad, estamos pendientes de quienes, y ojalá todos puedan recibir esta palabra y puedan ser parte de este plan de evangelización mundial que el Señor está haciendo en toda la tierra. Yo creo que esta puede ser la última oportunidad que Dios le da al mundo para salvarse. ¡Santo! Y estamos con esta fe, estamos con este corazón, con este pensamiento. Bendito sea el Señor. ¡Santo! Este movimiento de evangelización mundial se mueve sobre tres pilares principales. Uno, el Evangelio de la Biblia. Dos, el evangelismo de la Biblia.
y tres, el fin de la Biblia. Sobre estos tres pilares se mueve este movimiento de evangelización mundial en nuestros días. Número uno es el evangelio de la Biblia. Número dos, el evangelismo de la Biblia. Y número tres, el fin de la Biblia. Sobre esto vamos a estar trabajando aquí todos estos días. Amén. Lo primero que vamos a mirar entonces es acerca de el evangelio de la Biblia. Nosotros hemos visto que el evangelio de la Biblia como tal ha desaparecido del planeta. Hemos visto cómo todo el trabajo de la iglesia, el trabajo que se ha venido desarrollando en el mundo, poco a poco se fue enfocando hacia otras direcciones. Y esto no solamente ha pasado en un país, sino que ha sido algo muy generalizado en todas las naciones. El evangelio como tal se ha opacado, se ha nublado. Y entonces todos nosotros, los pastores y los predicadores, nos hemos enfocado en otras cosas, en otras áreas. Y el evangelio ha quedado relegado, ha quedado a un lado. Y no podemos hacer la evangelización sin el evangelio. Es imposible. No se puede evangelizar sin el evangelio. Para hacer la evangelización de una persona o de una familia o de un pueblo o de una nación, necesitamos el evangelio. Amén. Para poder evangelizar correctamente. No se pueden hacer misiones genuinamente sin el evangelio. No se puede construir una verdadera fe sin el evangelio. Amén. Y no se puede construir una verdadera iglesia sin el evangelio. Porque el evangelio es la base de todo. Amén. Cuando el primer botón de la camisa queda mal abotonado, todo lo demás queda mal hecho. Pero cuando el botón primero de la camisa queda bien abotonado, todo lo demás queda bien hecho. Cuando se pierde el evangelio, realmente se pierde la Biblia. Se pierde todo. Y esto es lo que ha ocurrido en el tiempo. El evangelio, que es la esencia de las Sagradas Escrituras, que es la razón de ser de la Biblia, es lo que se opacó, es lo que fue desapareciendo. Y entonces hoy se están predicando muchas cosas, se están diciendo muchas cosas por todo el mundo, en todas las naciones, pero no se está predicando precisamente el evangelio. Y esto porque se ha creído que el evangelio es algo muy fundamental. Y se ha creído que el evangelio es algo muy, muy simple. Y entonces por tal razón el evangelio quedó a un lado y entonces empezamos a predicar otras cosas. Pero en este día vamos a profundizar un poquito acerca de qué es el evangelio de la Biblia. Partiendo de aquí, nosotros podemos proyectarnos a hacer una evangelización
genuina. Una vez que nosotros tenemos el evangelio claro, entonces nosotros podemos hacer una evangelización correcta. Porque ¿qué es la evangelización o qué es el evangelismo? Compartir el evangelio. Amén. Pero si no tenemos el evangelio, no podemos evangelizar correctamente. Y entonces hacemos otras cosas sustituyendo el evangelio, y entonces el evangelismo que se hace no resulta correctamente. Porque evangelizar es compartir el evangelio, enseñar el evangelio, predicar el evangelio. Y si no se está predicando el evangelio, porque no tenemos el evangelio, entonces lo que estamos haciendo no resulta correctamente, y entonces toda la construcción que estamos haciendo está quedando en forma incorrecta, porque perdimos el evangelio. Vamos a leer en esta mañana para comenzar, vamos a leer en Mateo capítulo 16 y vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Por 3 años y algo más, el Señor estuvo enseñando al pueblo y también a sus discípulos acerca de su identidad personal. Pero ya cuando terminaba la etapa de su ministerio aquí en la tierra y ya se aproximaba el momento para ir a la cruz, el Señor quiso hacer como una especie de evaluación con sus discípulos, y entonces los llevó al norte de Israel, a un lugar llamado Cesarea de Filipos, para hacerles una pregunta. Y nosotros nos preguntamos a sí mismo, ¿por qué tuvo que llevarlos a ese lugar para preguntarles esto? Y la razón es que el Señor quería traer a la superficie la verdadera razón por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha fracasado. Él quiere que los discípulos se puedan percatar de por qué la nación está como está. ¿Cuál es la verdadera razón por qué la nación, el pueblo de Dios, ha fracasado? Y entonces Él lo lleva allá donde esa región del pueblo de la tierra de Israel tiene este nombre, se llama Cesarea de Filipos, que es la fusión de el nombre del emperador con el del gobernante regional. Esa tierra que había sido conquistada para que naciera el Mesías, porque esa fue la razón por qué se conquistó Canaán. No fue porque Dios quiso que
traerlos de allá a la descendencia de Abraham para que tuvieran un mejor lugar para vivir. Ese no era el objetivo. El verdadero objetivo, ¿por qué Dios permite que sea conquistada esta tierra? Es porque de ahí tiene que nacer el Mesías. Dios determinó que el Mesías, su hijo, nacería en esa parte del mundo. Pero esa tierra que fue conquistada con este fin, y que ya el pueblo de Dios ha estado en posesión en esa tierra, ahora esa tierra tiene este nombre, el nombre de dos personas romanas. ¿Cómo es que esta tierra, que debería por lo menos llamarse la tierra de Abraham, o debería llamarse la tierra de David, o la tierra de Josué, o la tierra de Caleb, o de Moisés, o del Mesías, gloria, ahora se está llamando Cesarea de Filipos? Y esto quiere decir que es la razón por qué ellos han fracasado, es que ellos han perdido el pacto de Dios. Ellos han perdido la promesa de Dios. Y por eso han llegado a ser ya colonizados por Roma. Y ahora la tierra ya tiene el nombre de dos gobernantes romanos. Y ellos están así porque ellos perdieron el pacto de Dios. Ellos perdieron, la nación perdió la promesa, perdió la palabra. Y por eso ellos están así en esa condición. Pero el Señor quiere corroborarlo frente a sus discípulos. Que ellos se den cuenta realmente cómo está el pueblo y cuál es la razón por qué el pueblo ha llegado a estas circunstancias. Y entonces Él le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Y entonces ellos transmiten los conceptos que han recibido del pueblo. Y entonces un buen grupo de judíos decían que él era Juan Bautista. Y otros estaban creyendo que él era Elías. Y otros creían que él era Jeremías. Y otros creían que él era alguno de los profetas. Y estas cuatro denominaciones que se habían creado dentro de la nación son prototipos de denominaciones que hoy han proliferado en el mundo. Esto no fue solo para la época de ellos, sino que esto ha ido creciendo a gran escala en el mundo. Santo, aleluya. El Señor sabía que el pueblo no se había percatado de que Él era el Mesías. Y todos tenían un concepto errado de Él. Aunque les había enseñado por 3 años y medio con la mejor pedagogía del mundo, ellos no se habían podido percatar que Él era el Mesías, el Cristo. Solamente lo veían como el Jesús, hijo de María y de José. Como el Jesús que hacía cosas muy buenas. Que era una persona bondadosa, generosa y poderosa. Pero ellos no se habían podido percatar que Él era el Cristo de Dios. ¡Aleluya! Y entonces el Señor quiere que los discípulos se den cuenta por qué es que el pueblo está fracasando a pesar de que tienen una religión muy bien organizada, muy bien conformada, y la cumplen cuidadosamente. Pero ellos han perdido lo esencial. Ellos perdieron el Evangelio. Ellos perdieron la palabra de vida, la promesa de vida. Ellos no la han podido ver, no se han podido dar cuenta que quien ha estado en medio de ellos por más de 3 años, corroborando su identidad con milagros, con señales y prodigios, es el Mesías, pero el pueblo no se ha podido percatar de eso. Nadie se ha dado cuenta. Todos vienen a Él por unos intereses físicos, humanos, terrenales, para que sane sus hijos, para que los toque, para que los bendiga, para que les haga un bien, para que les dé una orientación, una consejería.
Y entonces vienen multitudes a Él, pero nadie se ha percatado que Él es el Cristo de Dios. Y simplemente saben que es Jesús, pero no saben más nada de ahí. Y el Señor se ha dado cuenta que el pueblo está demasiado ciego y no se ha podido percatar de nada. Y ahora lo pone de manifiesto frente a sus discípulos cuando ellos recogen el concepto del común y lo traen para decir que Él es Juan, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Creer que Jesús es Juan Bautista es un movimiento que hoy también se genera mucho en el mundo. Hoy un grueso del mundo cristiano ha llegado a pensar que el Evangelio son reformas sociales, que son movimientos sociales, que son defensa de derechos humanos, que es lo que connota la vida de Juan el Bautista. Ellos habían visto que Juan Bautista hacía todo esto, y ellos vieron que Jesús hacía también algo parecido. Entonces ellos creyeron que Él era Juan Bautista, porque lo veían hacer algo como parecido. Juan Bautista incursionó en estas cosas. Jesús hizo algo parecido, entonces pensaron que Él era Juan Bautista. Pero luego lo confundieron con Elías. Elías es el profeta del poder, el del fuego, el de los grandes milagros en el Antiguo Testamento. Y como ellos veían que Jesús hacía milagros y hacía cosas extraordinarias, entonces ellos lo asociaron con Elías. Y ellos pensaron que este es Elías, el del poder, el de los milagros, el de las cosas sobrenaturales. Y entonces así hay un grueso de personas hoy pensando que el Evangelio son manifestaciones de poder, grandes obras, grandes milagros, grandes prodigios. Y entonces se han entrado por ese lado pensando que ese es el Evangelio. Y hoy un grueso del cristianismo en el mundo entero está empeñado en que ese es el Evangelio. Y yo incursioné mucho en esto, en esta parte. Pero creer que Él es Jeremías. Jeremías se le conoce como el profeta que lloraba mucho, como el que sufría por los pobres, los huérfanos y las viudas, y abogaba mucho por esta parte. Son esos movimientos sociales que se levantan para ayudar a los más desfavorecidos. Y no es que ayudar a las personas sea malo, es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero ese no es el Evangelio. Un grueso de la población ha pensado que el Evangelio es ayuda social. Entonces se desarrollan grandes programas de ayuda a las personas. Casas, ropa, medicamentos, becas, comida, de todo esto. Y no estoy diciendo que esto sea malo, pero ese no es el Evangelio. Amén. Pero otro es el que creía que es alguno de los profetas. Esto es lo que tiene que ver con el sincretismo religioso que hoy opera en el mundo. Cualquier camino me lleva a la cúspide de la montaña. Total es que nombre a Dios y ya. No me interesa más nada. No pregunto por nada, nombran a Dios, eso es todo. Cualquier profeta es él, listo. No más. Confundirlo con un profeta. Hoy también se ha caído mucho en esto, de que las personas tienden a creerle más a un profeta humano que a la Biblia misma. ¡Aleluya! Y entonces ya hay cantidad de gente yendo tras profetas.
creyendo que ese es el evangelio, que porque profetizó un terremoto y ocurrió, entonces esa es la persona que tenemos que creer y seguir. Y entonces hoy hay bandas de profetas que se están movilizando por todas partes, y la gente viene para que les diga qué es el futuro, qué les va a ocurrir, qué tienen que hacer y cómo se tienen que mover. Entonces hay esta tendencia hoy en el mundo, y entonces mucha gente se está moviendo en esa dirección y están creyendo más a un hombre que a la palabra de Dios, la Biblia. Y eso es muy peligroso, supremamente peligroso. Amén. Porque la Biblia es la palabra perfecta de Dios. Amén. Para todos nosotros. Entonces, si nosotros creemos en Jesús como Juan el Bautista, como Elías, Jeremías o alguno de los profetas, no estamos creyendo precisamente como dice la Biblia. Y si no creemos precisamente como dice la Biblia, entonces estamos fundamentándonos sobre algo incorrecto. Creer de esta manera no garantiza la salvación. Creer que Jesús o que el Evangelio son reformas religiosas y nos vamos a las calles, o reformas políticas o sociales y nos vamos masivamente a las calles, pues parece que eso es bueno, pero ese no es el Evangelio. Amén. Martin Luther King es un pastor históricamente reconocido en Estados Unidos. Él un día dijo: no descansaré hasta que pueda ver sentados en una misma mesa a africanos, latinos, asiáticos, europeos, tranquilamente en un mismo lugar. ¡Aleluya! Y él emprendió una carrera muy fuerte contra la discriminación racial. Y él logró mucho de esto. Y hoy, cuando nosotros vemos ocurrir esto, tenemos que recordar que alguien hizo un trabajo muy intenso para poder lograr que se bajara ese nivel de la discriminación racial. Pero Martin Luther King no predicó el evangelio. Él hizo una reforma social, pero él no predicó el evangelio. Entonces el evangelio no es hacer una reforma social, política o económica. Ese no es el evangelio. Aquí lo confundieron con Juan Bautista. Y cuando el Señor escuchó esto, dijo: todos están equivocados. Es cierto que yo he hecho algunas cosas, pero ese no es el mensaje que tenemos que llevarle al mundo. Aleluya. Creer que el evangelio es solo milagros, 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 milagros. Y la verdad es que el Señor no vino a hacer milagros. Amén. Ni él hizo milagros. Lo que él dio fue señales de que él era el Mesías. Con los milagros que él hizo, lo que él estaba diciendo era que él era Dios hecho carne. Amén. Que había venido para resolver los problemas del hombre. Aleluya. Pero ni así se percataron de que él era el Mesías. Ellos simplemente creyeron que era Elías. Y hoy hay muchas personas pensando que ese es el evangelio, solo milagros, sanidades y prodigios y cosas sobrenaturales. Pero ese no es el evangelio. Amén. Y también lo de las los programas sociales, confundiéndolo con Jeremías. Pero cuando Jesús se da cuenta de que el pueblo no se ha percatado de quién es Él, entonces Él pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Porque ellos habían estado más cerca de Él que el pueblo. Ellos lo habían visto todo, lo habían escuchado todo. A ellos no se les había privado de nada.
Habían estado junto a él todo el tiempo y habían recibido las mejores enseñanzas de él y habían visto todos sus milagros. Pero hay una cosa que el Señor sabía, y es que sus discípulos tampoco se habían percatado de que él era el Cristo. Amén. Ellos tampoco habían llegado a ese punto. Y entonces cuando el Señor les pregunta: ¿y ustedes qué dicen que quién soy yo?, todos quedaron callados. Al parecer todos estaban en la misma condición que el pueblo. Estaban pensando lo mismo. ¿Y cuál era la preocupación del Señor? Yo voy a ir a la cruz. Voy a dar mi vida, mi sangre, por la redención del mundo. ¿Y qué es lo que van a salir a predicar estos apóstoles que yo he traído conmigo ya 3 años y medio? ¿Qué es lo que ellos van a salir a decirle a la gente? ¿Cuál es el mensaje que van a salir a transmitirle al mundo? Y esa era seguramente la preocupación que él tenía, porque él sabía que aunque habían estado con él en la mesa y habían dormido junto a él y habían vivido 3 años y medio con él, no se habían percatado todavía de que él era el Cristo. ¡Aleluya! Y entonces de repente Pedro habla y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y cuando el Señor lo escucha hablar así, se sorprende. Y el Señor dice: al fin hay uno que lo sabe. ¡Aleluya! Al fin hay uno. ¡Santo! Al fin hay uno. Y él necesitaba que por lo menos uno, ¡gloria!, se percatara de esto. Porque si no, el fracaso estaba asegurado en el ministerio. Porque iban a desarrollar un ministerio erróneamente en el mundo. Y finalmente esto no iba a traer ningún resultado beneficioso, ni para ellos, ni para los oyentes. ¡Santo! Cuando él lo escucha hablar de esta manera: tú eres el Cristo. El Señor se sorprende y entonces el Señor lo felicita. ¡Aleluya! Y dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Ahora hay una persona que ha tenido la revelación, porque es que el evangelio no lo podemos nosotros recibir por academia. ¡Santo! No lo podemos recibir por estudio. Tiene que ser por revelación. Amén. Del Padre Eterno. Gloria a Dios. Pedro había estado en la escuela 3 años y medio con los otros discípulos, y ninguno se había percatado de que él era el Cristo. Todos seguían pensando que él era simplemente Jesús, que era una persona buena, poderosa, misericordiosa y considerada. Pero ninguno de ellos se había percatado que él era el Cristo de Dios. Pero ahora él recibe esta revelación del Padre, y el Señor declara una serie de bendiciones poderosas que vienen como consecuencia de haber recibido la revelación de Dios. ¡Aleluya! Es que esto es grande. Cuando una persona logra, por gracia de Dios, recibir esta revelación de que Jesús es el Cristo, ¡gloria a Dios!, entonces detrás de esta revelación viene toda la bendición del cielo. Toda la bendición de Dios viene sobre esa persona. ¡Amén! Él les dijo: hasta las llaves del reino de los cielos son tuyas.
Esto es grande. ¡Aleluya! Pero también el Señor le dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¡Aleluya! ¿Cuál roca? La declaración que él ha dado de que Jesús es el Cristo. ¡Aleluya! Entonces él dijo que la iglesia de él, la verdadera iglesia, va a estar edificada sobre esa fe de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Sobre esa declaración, sobre esa roca, se va a edificar la iglesia de él. Entonces, no todo es iglesia. Únicamente es iglesia aquello que está edificado sobre la fe de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Hasta que no lleguemos a este punto, no podemos decir que somos verdaderamente iglesia. ¡Santo! De Cristo. ¡Aleluya! Porque si no hemos llegado a esta fe de creer que Jesús es el Cristo, que es mucho más que creer en Jesús o en Cristo o en Jesucristo. Amén. Hasta cuando nosotros llegamos a este punto de creer que Jesús es el Cristo, entonces tenemos que revisar si somos verdaderamente iglesia o no somos iglesia. ¡Santo! Porque el Señor dijo que hay una iglesia, una casa que está sobre arena, pero que esa casa no va a estar firme. Y la característica aquí de esta iglesia que el Señor da es que las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. Contra esa iglesia. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tanta diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que hace esa gran diferencia entre la iglesia que leemos en los Hechos y la iglesia que vemos hoy en nuestras naciones? ¿Por qué la iglesia hoy no ha podido trascender, como el Señor dijo aquí, que las puertas del infierno no prevalecerían contra esa iglesia? Amén. Y hoy la iglesia, en muchos de los casos, se ha convertido en un campo de juego de Satanás, donde él hace lo que se le viene en gana. Y la iglesia no ha podido trascender realmente ni hacer un evangelismo correcto, porque es que no tiene el evangelio correcto. Amén. En todos los países hay iglesias muy grandes, numerosas. Amén. Pero hablemos de Bogotá. Yo soy colombiano. En Bogotá hay unas iglesias muy grandes. Hay iglesias que dicen que tienen 60 mil personas y hasta más. ¡Santo! Pero ¿cómo es que una iglesia que tiene 60 mil personas no ha podido evangelizar su ciudad en 40 años? ¡Santo! 60 mil personas, pero no ha podido evangelizar su ciudad en 40 años. Pablo evangelizó todo el Imperio Romano con no más de 40 personas. ¡Aleluya! No necesitó 60 mil para evangelizar todo el Imperio Romano. Y es el ejemplo más grande después del Señor de evangelismo. ¡Amén! Es el ejemplo más claro y más grande que tenemos de un evangelista. ¡Aleluya! Es Pablo. Y él evangelizó todo el Imperio Romano con no más de 40 personas. Pero una iglesia que tiene 60 mil personas y no ha evangelizado su ciudad en 40 años. ¡Santo! Algo está mal. ¡Bendito! Algo está mal. No se ha podido trascender. Es porque algo tiene que ser restaurado. Gloria a tu nombre. Para que podamos ser esta iglesia que el Señor habló aquí.
Es que si vamos al libro de los Hechos, nosotros podemos ver que esa iglesia primitiva trascendió a pesar de todas las dificultades de comunicación, las de transporte y de todas las formas, pero fue una iglesia que trascendió a todos los lugares, las culturas, llegó a todas partes. Y finalmente esta iglesia arrodilló al Imperio Romano. Amén. Es que el Imperio Romano no pudo arrodillar la iglesia. La cárcel no pudo, la espada no pudo, la persecución no pudo. Es que es una iglesia invencible. Es una iglesia absolutamente distinta a la que nosotros vemos hoy. Pero ¿por qué ellos fueron así? Porque es que ellos tenían una revelación de Jesús como el Cristo. ¡Aleluya! Y entonces por eso ellos dieron la vida para llevar este mensaje, para llevar esta palabra. Y por eso ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¡Amén! Es que no se trataba de un evangelismo de un sábado o de un viernes o de una campaña de 4 días. Era algo vivencial, era algo continuo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¡Amén! Es una iglesia que trasciende todas las circunstancias. No son eventos de evangelismo, no son programas. No es un día especial. Es que la evangelización se convierte en algo permanente y constante en la vida de esa iglesia que tiene la revelación de que Jesús es el Cristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el Señor escuchó que alguien tenía la revelación, aleluya, uno entre tantos. Es que no todo mundo lo puede captar. La verdad de que Jesús es el Cristo no es algo que cualquiera se da cuenta. Hay personas que han leído la Biblia, la han estudiado y predicado toda la vida y no se percataron de esto. Yo he predicado 40 años la Biblia y he hecho muchas clases de ministerios, muchas cosas durante estos 40 años que han transcurrido en Colombia y en otras naciones, pero no me podía percatar de esto, de que Jesús es el Cristo. Cuando él se dio cuenta que uno ahora tiene la revelación, dice el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. ¡Aleluya! Es porque esto no tiene que ser por estudio bíblico, ¿sí? ¡Amén! Esto tiene que ser por revelación del Padre. Lo que hace la diferencia es si lo tenemos por estudio o lo tenemos por revelación del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Este es lo que marca la diferencia. Porque nosotros vamos a los seminarios teológicos y recibimos la materia de cristología dentro de 100 o 200 materias que nos toca ver. Pero esa es una entre 200 o entre 100 materias. Pero una cosa muy distinta es que nosotros podamos tener esta revelación de que Jesús es el Cristo metida dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros huesos. ¡Aleluya! Y esto es lo que marca la diferencia. Por eso el Señor dijo que esto no se convierta en algo común y corriente, que todo mundo sí, Cristo, 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 Jesús, Jesucristo, y hacemos todo Jesús, Jesucristo, pero nadie tiene la revelación de lo que esto significa. ¡Aleluya! Y entonces le dijo: por favor, que esto quede ahí. Mientras que las personas van recibiendo esta revelación. En Juan capítulo 5. Aleluya. Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo 39. Dice
Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aleluya. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia dice aquí que las escrituras vinieron para dar testimonio de Él. Amén. Del Cristo. Y Él está diciendo a los judíos: ustedes son muy juiciosos en estudiar las escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Eso es lo que dice el original. Pero no se han dado cuenta que las escrituras hablan es de mí, y ustedes no quieren venir a mí, verso 40, para tener esa vida de la cual hablan las sagradas escrituras. Aleluya. Es que se puede estudiar la Biblia toda la vida y memorizarla y no realmente llegar a esta revelación. Pero lo que nos está diciendo aquí es que todas las escrituras nos hablan de Él. Amén. Y el versículo 46 dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En Lucas capítulo 24, leemos el versículo 25. Dice, Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Gloria a Dios. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Estos discípulos lo habían visto todo, lo habían escuchado todo, lo habían visto morir en la cruz. Pero ellos tenían sus ojos velados, su entendimiento, y las escrituras cerradas. No se habían podido percatar que Él era el Cristo. Ellos hasta este punto solamente lo habían visto como Jesús. Y ahora ellos van cabizbajos. Ahora ellos van con una actitud de derrota. ¿Y por qué están así? Porque ellos no han recibido esta revelación. Amén. Ellos han perdido la palabra. Ellos han perdido esta revelación de Dios. Aleluya. Y entonces el Señor los encuentra. ¿Y qué es lo que el Señor usa para levantarlos? La palabra. Amén. La misma que Él utilizó tiempo atrás. Él les está diciendo: mire, esto es lo mismo que yo les hablé tantas veces. Gloria a Dios. Y hasta lo regaña. Gloria a tu nombre, santo, aleluya. Y luego los va restaurando por medio de la palabra. ¿Y qué es lo que les está diciendo Él? Él les está diciendo que mire, era necesario que eso se cumpliera. Ustedes tienen que aferrarse a esta fe
de creer que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Yo soy el prometido, el de que hablaron las escrituras, y desde Moisés, los profetas y los salmos, se fue hasta que les abrió los ojos y les abrió el entendimiento. ¡Aleluya! Y ellos fueron restaurados al recuperar esta fe, porque ellos habían perdido la palabra, el pacto, la promesa. Y ellos habían quedado solamente con un conocimiento teórico. Y ahora están derrotados. Es por eso que el pueblo de Israel fracasó. Y ahora ya no es la tierra de Dios o del Mesías, sino ya es la tierra de Cesarea de Filipos. Es que perdieron la palabra. Es que perdieron el pacto. Y por eso la nación fracasa. Porque ellos perdieron la promesa. Ellos perdieron la palabra. Y esto mismo le pasó a estos discípulos. Pero ahora el Señor los está restaurando con la promesa. Y lo está mostrando de Moisés, los profetas y los salmos. Para que ellos se percaten de que Él es el cumplimiento de las sagradas escrituras. Amén. En Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20:31 dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Aquí nos resume por qué vino la Biblia. Todos los acontecimientos que tenemos en la Biblia, todas las enseñanzas, todo lo que ha ocurrido en la Biblia, vino con un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Que yo crea que Jesús es el Cristo. Amén. Pero estas se han escrito para que creáis, no para que sepáis. ¡Santo! Sino para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida, y no cualquier vida, sino la verdadera vida. Amén. Y no cuando muramos. Amén. Aleluya. Sino aquí en nuestra realidad presente. Gloria a Dios. Tengan vida en su nombre. Entonces las sagradas escrituras, todas las escrituras vinieron para que yo crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. El Antiguo Testamento es la promesa de Él. Amén. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Amén. El Antiguo Testamento nos dijo que Él vendría. Amén. Y el Nuevo Testamento nos dice que Él vino y que Él vuelve. Aleluya. Entonces la Biblia no habla de otra cosa. Todos los 66 libros de la Biblia vinieron para enseñarnos que Jesús es el Cristo, para que yo crea que Jesús es el Cristo, y para que creyendo que Jesús es el Cristo tenga vida en su nombre. Amén. Aleluya. Todas las sagradas escrituras nos hablan de una sola cosa: de que Jesús es el Cristo. Amén. La Biblia no para de hablar de que Jesús es el Mesías, de que Él es el Cristo. Hoy se han predicado muchas cosas. Yo he predicado 40 años la Biblia. Yo ya estoy llegando a los 60 años de edad. Y a los 18 años de edad yo ya estaba liderando una iglesia relevante en Colombia. Y yo estudié teología.
Y yo estuve liderando una institución teológica por más de 10 años en Colombia. Y la ayudé a fundar en varios países suramericanos, incluyendo Argentina, en Rosario, el año 91. Y yo tuve profesores de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica y de Suramérica, profesores de teología. Pero nunca escuché a un profesor de teología, y algunos fueron muy relevantes. Pero nunca escuché a un profesor de teología con Biblia en mano enseñarme que Jesús es el Cristo y que es el único tema de la Biblia. ¡Aleluya! Y yo nunca escuché a ninguno de los pastores que me ayudaron, mis mentores. Nunca les escuché a ellos con Biblia en mano enseñar que Jesús es el Cristo. ¡Aleluya! Para que el pueblo crea esto y tenga vida. Entonces yo no lo escuché nunca, pero nunca lo escuché de mis contemporáneos, de diferentes organizaciones cristianas. Nunca escuché con Biblia en mano enseñando que Jesús es el Cristo, para que la gente crea que Jesús es el Cristo, y creyendo que Jesús es el Cristo, tengan vida en su nombre. Amén. Aleluya. Yo no lo escuché. Yo soy escritor y he publicado varios libros, y entre ellos publiqué un libro que se llama El Camino Perdido. Pero yo no pude hablar de ese camino. Bendito. Y ayer le estaba diciendo a mi esposa, tal vez voy a editar este libro, o mejor dicho, lo voy a hacer nuevo. Porque yo dije de muchas cosas en ese libro de casi 300 páginas. Hablé de algo perdido, pero no pude hablar del verdadero camino perdido. Bendito. Pero hace más de un año, en una emisora de radio, yo estaba ahí cuando el pastor Cho, que ahora viene, salió a hablar con unas personas. Pastor Cho de Corea estaba hablando en esa emisora. Y en 30 minutos yo lo escuché. Y en 30 minutos Dios empezó a abrir mis ojos. Bendito, aleluya. Y yo dije, ¿qué es lo que yo he estado predicando? ¿Cómo es que yo he estado usando la Biblia? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con la Biblia? Y quedé sorprendido. Y Dios tocó mi corazón, y yo quería ir y estar solo en un lugar y llorar y pedirle perdón a Dios, porque me sentí infragante haciendo las cosas erróneamente. Yo fui parte de una de las organizaciones más grandes de Colombia, organizaciones cristianas. Cuando Ricardo Rodríguez se proponía construir una mega iglesia en Bogotá, nosotros, otro grupo de colombianos cristianos, nos proponíamos fundar 500 iglesias en el país. Y él hizo la mega iglesia, y nosotros también fundamos las 500 iglesias en el país y fuera del país. Pero teníamos una cosa en común con Ricardo Rodríguez y con César Castellanos y con Corson y con los otros que tienen megas en Colombia: es que no estábamos predicando el evangelio de la Biblia. Ni ellos ni nosotros estábamos predicando el evangelio de la Biblia. Es que la Biblia vino para enseñarnos que Jesús es el Cristo, para que yo crea que Jesús es el Cristo, y para que creyendo pueda tener vida en su nombre. ¡Aleluya! Es que se pueden levantar iglesias numerosas sin el evangelio de la Biblia. Se pueden levantar 500 iglesias sin el evangelio de la Biblia. Lo hicimos. No es teoría, lo hicimos. Todo eso se puede hacer sin el evangelio de la Biblia.
Por eso yo fui sorprendido y dije: Dios, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo estoy predicando? Porque hoy los púlpitos se han saturado de mensajes motivacionales, de mensajes emocionalistas, de mensajes mercantilistas, de mensajes cargados de antropocentrismo, cargados de filosofía, de psicología y de teología nublada. Bendito Dios. Yo lo hice. Aleluya. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y hace más de un año, Dios me empezó a abrir los ojos como los discípulos de Emaús. Porque yo no había podido tener esta revelación de que Jesús es el Cristo. Y es que todas las sagradas escrituras vinieron para enseñarnos que Jesús es el Cristo. Para que yo crea que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tenga vida en su nombre. Aleluya. Es que este fue el mensaje de los profetas y de los apóstoles, de los patriarcas. Es que Abraham no vino para ser el tema de la predicación. Él vino para anunciar la fe del Mesías. David no vino para ser el tema de la predicación. Él vino para anunciar al Mesías. Amén. Todos los del Antiguo Testamento. El arca de Noé no vino para ser el tema de la predicación. Vino para anunciar al Mesías. El tabernáculo no vino para ser el tema de la predicación. Vino para anunciar al Mesías. El cordero no vino para ser el tema de la predicación, vino para anunciar al Mesías. Los reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento no vinieron para ser el tema de la predicación, vinieron para anunciar al Mesías y para llevar al pueblo a esa fe del Mesías, porque solo por esa fe la gente puede cobrar vida y ser salvos. Amén. Entonces todo el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento vinieron para revelar al Mesías. ¡Gloria a Dios! Y el Nuevo Testamento vino para revelarlo a Él también. ¡Amén! Entonces la Biblia no para de hablar que Jesús es el Cristo. ¡Gloria a Dios! Y que es a través de esta fe de creer que Jesús es el Cristo que yo puedo tener vida en su nombre. Que no hay otra forma. ¡Amén! Para tener vida. Y este fue el mensaje que predicaron también los apóstoles. Vamos a mirar en Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2, 36. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que es ya este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el mensaje que Pedro predicó el día de Pentecostés en Jerusalén. Habían personas de más de 15 naciones en esta reunión. Era un público muy grande. Si Pedro hubiese querido predicar un mensaje para volverse famoso, él hubiera predicado sobre los 7 pasos para ser un hombre exitoso. O hubiese predicado sobre cómo tener una familia feliz. O hubiese predicado sobre la unción séptuple o quíntuple. O hubiese predicado sobre los dones del Espíritu. O cómo tener un mejor carácter. O hubiese predicado sobre cómo tener una mejor imagen. ¿Cómo tener una mejor estima? ¡Aleluya! ¿Cómo tener sueños? ¿Cómo alcanzar sueños y metas? ¿Cómo irle bien en los negocios? ¿Cómo prosperar económicamente? ¿O las 21 reglas para el liderazgo? Hubiera predicado cualquiera de esos temas si quisiera volverse famoso, porque tenía un escenario muy grande internacional para hablar ahí. Pero él no dijo nada de eso. ¿Qué es lo que él concluye su mensaje? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que ustedes mataron colgándolo en ese madero, Dios lo ha constituido por Señor y Cristo. Amén.
Es que este mensaje era un mensaje muy peligroso para darlo en ese lugar. Porque ahí estaban parte de los que habían sentenciado a Jesús a la cruz. Que lo habían sentenciado a muerte. Y si no les había temblado para matarlo a él, no tendrían el mínimo temor para matar a Pedro. O sea, Pedro está arriesgando su vida al entregar este mensaje. Pero él, lleno del Espíritu Santo, no puede decir otra cosa. Porque es que el predicador no vino para hablar otra cosa. Todo el Antiguo Testamento vino para revelar que Jesús es el Cristo. Y Pedro no puede ser contrario a esta revelación del Antiguo Testamento. Pedro lo que está haciendo es consecuente con el único mensaje de la Biblia. La Biblia no habla de más. Toda la Biblia nos habla de que Jesús es el Cristo y que hay que creer en Él para poder tener vida en el nombre de Él. Amén. Pero Él no tembló. Él dio este mensaje con todo denuedo. Y 3,000 personas volvieron al Señor ese día. Amén. Aleluya. 3,000 personas fueron compungidos por el Espíritu Santo y volvieron ese día. En Hechos capítulo 9, versículo 22. Hechos 9, 22. Dice, entonces, 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Aquí tenemos al perseguidor Saulo de Tarso. Él perseguía a los que creían que Jesús era el Cristo, hasta fuera de la nación, porque él iba a Damasco para perseguir a los cristianos y para ponerlos presos y castigarlos. Pero en el camino fue confrontado por el Señor. Amén. Y allí él se convierte y él creyó que Jesús era el Cristo. Amén. Pablo era una persona con una preparación muy elevada. Se cree que sabía de memoria todo el Pentateuco, con tildes y comas. Sabía exactamente todo el contenido del Pentateuco. Era una persona muy adelantada en los conocimientos de la época. Pero había una cosa que no sabía Saulo: era que Jesús era el Cristo. Y por no saberlo, él se convirtió en un perseguidor. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13, Pablo dice: ¿qué fue lo que lo llevó a convertirse en ese tipo de persona? Primera de Timoteo 1:13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo está diciendo que él se convirtió en un blasfemo, en un perseguidor y en un injuriador de los que creían que Jesús era el Cristo por ignorancia y por incredulidad. Es que al ser ignorantes nos volvemos incrédulos, y al volvernos incrédulos nos volvemos blasfemos, injuriosos y hasta perseguidores. Bendito Dios. Pero dice que Pablo se le cayeron las escamas de los ojos. Amén. Y él pudo ver claramente en las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y ahora, cuando él se convierte en el camino a Damasco, entonces Pablo inmediatamente comienza a predicar este mismo mensaje de toda la Biblia: que Jesús es el Cristo. En el capítulo 17 de los Hechos,
versículo 2 y versículo 3. Hechos 17, 2 y 3 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Han pasado de 17 a 20 años de ministerio de Pablo entre el capítulo 9 y el 17, pero el mensaje es el mismo. Amén. Lo que predicó en Damasco lo está predicando en Tesalónica. ¿Cuál es el mensaje que Pablo da constantemente por donde va haciendo la evangelización? Demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Amén. En Hechos capítulo 18, versículo 5, dice de la siguiente manera: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Aquí ahora él está en Corinto, haciendo la evangelización mundial. ¿Y cuál es el mensaje que ahora predica en Corinto? Que Jesús es el Cristo. Amén. Este es el único mensaje que Pablo predicó toda su vida. Él no predicó otra cosa. Él solo predicó de principio a fin que Jesús es el Cristo, declarándolo y demostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Dice que cuando Silas y Timoteo llegaron, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Amén. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es que cuando un pastor, una pastora, un ministro del Señor está entregado a la predicación de la palabra, lo que fluye a través de su vida y de su boca es que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios, aleluya. No es vuélvase rico, vuélvase cristiano y serás millonario. Bendito Dios, santo. El mensaje que fluye, el mensaje que sale por todo el ser de ese pastor o de esa pastora, de ese ministro, es que Jesús es el Cristo, demostrándolo y declarándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Como lo hicieron los patriarcas, los profetas, los apóstoles. Amén. Pero en Hechos capítulo 18, versículo 24, 18, 24 al 28 dice: llegó entonces de Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. La Biblia es honesta
Y cuando la Biblia dice esto de Apolos es porque así era él. Era una persona con unas características muy importantes. Dice que era fervoroso. Dice que era una persona con una elocuencia muy grande. Y dice que era poderoso en las Escrituras. Y él vino desde Alejandría hasta Éfeso, porque Dios lo trajo. Y él venía a predicar. Y llegó y se puso a hacer eso porque a eso venía. Pero mientras él predicaba, Aquila y Priscila, que eran compañeros de Pablo y que conocían el Evangelio, lo escucharon y dijeron: este hombre tiene una capacidad enorme, tiene una elocuencia insuperable, tiene un fervor muy importante. Pero Apolos tiene un problema, y es que él no conoce el Evangelio. Él ha sido instruido en todo el camino del Señor, pero hasta Juan el Bautista, hasta ahí había llegado su revelación. Pero él no tenía el conocimiento preciso de que Jesús era el Cristo. Y dice que Aquila y Priscila lo tomaron aparte, seguramente al lado de un matecito, ¿no?, para platicar un poquito. Y encontraron la gracia de Dios de que este hombre abre su corazón para recibir esta palabra. ¡Gloria a Dios! Y dice que ellos les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y exponerle más exactamente el camino de Dios es enseñarle que Jesús es el Cristo. Y entonces inmediatamente él se convierte en otro predicador poderoso del Evangelio. Y dice que él fue respaldado por ellos para ir a la siguiente región. Y dice que al llegar allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice que porque con gran vehemencia, pasión, amén, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Es el mismo mensaje que ahora predica Apolos, el mismo que predicaron los patriarcas, el que anunciaron los profetas, el que anunció Juan, Pedro, Pablo, Aquila, Priscila. Es el mismo mensaje que ahora el otro grande de la evangelización, Apolos, está demostrando por medio de las Escrituras. Es que el ministerio es para demostrar por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Ese es el ministerio. Pablo dice que Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para el ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. O sea, Dios no levantó apóstoles para otra cosa. Santo. ¿Podemos decir amén? Amén. Él no levantó profetas, pastores y maestros para otra cosa. Los ministerios han sido levantados, como el de Pablo, Pedro, Juan, Aquila, Priscila, Apolos, para demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Amén. Porque este es el único mensaje que trae vida. Amén. Es que la teología de la prosperidad ya tiene aburrida a la gente. Santo, aleluya. Se convirtieron fuera en unas empresas. Las iglesias se convirtieron en unos, en una especie de negocios, en unas plataformas financieras. Bendito Dios.
Pero el ministerio es para proclamar que Jesús es el Cristo, mostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Así lo hizo el mismo Señor por 3 años y medio, y lo hizo con los discípulos de Emaús. Amén. Es mostrándoles que Él es el Cristo. Él le dijo a los judíos: si ustedes no creen que yo soy el Cristo, en sus pecados van a morir. ¡Bendito! Es que la religión no salva. Es que la oración no salva. Es que el ayuno no salva. Es que ser sano no salva. Es que resucitar de los muertos no salva. Salva creer que Jesús es el Cristo. ¡Aleluya! ¡Amén! De nada sirve que nosotros sanemos gente y resucitemos gente y hagamos liberaciones de gente, pero si nosotros no llegamos al punto de conocer el Evangelio y de proclamar el Evangelio de toda la Biblia, entonces nosotros no hemos hecho realmente nada. Bendito Dios. Porque es que el mensaje de vida es el que proclama que Jesús es el Cristo, para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios, amén. Hoy podemos ir a una mega, cualquiera, coja la que quiera, y va y le pregunta a 50 personas qué significa que Jesús es el Cristo, y no lo saben. Bendito. Es que el asunto no es reunir mucha gente con programas y eventos y con cosas. El asunto es cuántos de los que están reunidos creen verdaderamente que Jesús es el Cristo. Es que no levantó pastores y pastoras para que nosotros prediquemos otra cosa. Es para que enseñemos con Biblia en mano que Jesús es el Cristo. Amén. Leamos aquí en Hechos 5:42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Aquí tenemos un resumen de la iglesia primitiva, los apóstoles. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. El original dice Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Inclusive pone una coma después de Jesús y luego el Cristo. Es que la única que ha traducido Jesucristo aquí es Reina Valera 60 y le quita el sentido al original. Se le puede decir Jesucristo y no es un pecado decir Jesucristo, pero cuando entendemos qué significa que Jesús es el Cristo. Pero cuando no hemos entendido qué significa que Jesús es el Cristo, estamos haciendo una vana repetición, porque no sabemos el contenido que hay en esta revelación. Y entonces vanamente decimos Jesucristo o Cristo o Jesús, porque no conocemos el contenido. Pero cuando ya conocemos el contenido de lo que significa Jesús es el Cristo, le podemos decir Jesucristo. Aquí lo que está diciendo es que todos los días, mire, este es un reflejo de la iglesia primitiva, todos los días en el templo y por las casas, en todo lado, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Amén. Ese era el tema de la predicación de los apóstoles y la iglesia primitiva. ¿Qué iban a escuchar la gente el lunes donde la hermana María? Que Jesús es el Cristo. Y que van a escuchar el martes donde la hermana Josefa, que Jesús es el Cristo. Y que van a escuchar el miércoles donde el hermano Pedro, que Jesús es el Cristo. Y que van a escuchar el jueves donde la hermana Cupertina, que Jesús es el Cristo. Y que van a escuchar el viernes donde el hermano Rafael, que Jesús es el Cristo. Y que van a escuchar el domingo en el culto de las 7 a.m. que Jesús es el Cristo. Y que van a escuchar en el culto de las 10 a.m. que Jesús es el Cristo. Y que van a escuchar a las 3 de la tarde que Jesús es el Cristo. Y que van a escuchar a las 7 de la noche que Jesús es el Cristo, mostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Es que el Evangelio no es básico. El Evangelio no es simple.
El evangelio no es superficial. Amén. El evangelio es algo grande, algo supremamente poderoso y profundo. En Venezuela, un pastor en una conferencia, en una cumbre internacional, después de dar una predicación como esta, un pastor se me acercó y me dijo: no puedo verme todo el tiempo predicando a Cristo. Pienso que la gente se cansa, se aburre y se va. Y yo le dije: esto sucede por la poquísima luz que tiene de quién es Él. Es que no lo conocemos y pensamos que Él es algo simple, y pensamos que Él es algo básico, y pensamos que Él es algo superficial, y pensamos que Él es algo que no tiene mucha cuantía, y entonces por eso no lo predicamos y nos vamos a predicar otras cosas que nosotros creemos que son de mayor relevancia. Pero ahí nos equivocamos. Bendito. Él es el Alfa y la Omega. Gloria a Dios. Él es el principio y fin de todas las cosas. Todo el universo comienza y termina en Él. Todo se reúne en Él. Pablo, hablando de Él, dijo que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, reinos, dominios o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Aleluya. Pablo dijo que con toda su revelación que tuvo, dijo: no le puedo ver la orilla a esta revelación. Su anchura, su longitud, su altura, su profundidad es demasiado grande. Es que no nos alcanza la vida para predicarlo a Él. Amén. No nos alcanzan 80 años para predicarlo a Él. Gloria a su nombre. Yo prediqué 40 años la Biblia, 40 años por los púlpitos de Colombia y el mundo, pero no pude predicar que Jesús es el Cristo. Hasta que en una emisora de radio yo escucho al pastor Cho, y en 30 minutos Dios quebró mi corazón. Aleluya. Y toda mi teología, yo estudié teología a nivel alto, toda mi teología se fue al suelo. Amén. Hice como la mujer de Samaria cuando se le abrieron los ojos y se dio cuenta que quien estaba ahí era el Mesías. Aleluya. El Cristo. Dejé ese cántaro y no he podido parar de decir y anunciar y predicar que Jesús es el Cristo. Amén. Demostrándolo. Es que la verdad de que Jesús es el Cristo no está en un rincón de la Biblia. Todos los 66 libros de la Biblia vinieron para revelarnos que Jesús es el Cristo. Amén. El Antiguo Testamento lo anunció a Él, y el Nuevo Testamento nos dice que Él vino. El Antiguo Testamento dio la promesa, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. La Biblia no para de hablar de que Jesús es el Cristo. Pero esto es lo que la gente no sabe. Gloria a Dios. Esto es lo que la gente no conoce. La gente no conoce, y el Señor dijo: en esto consiste la vida eterna, Juan 17:3, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Es que ¿de qué vida eterna estamos hablando si no lo conocemos a Él, si no conocemos el camino? Podemos hablar mucho de guerra espiritual, de santidad, de todos los temas que nosotros hayamos querido elaborar con la Biblia. Pero la gente, si no conoce a Jesús el Cristo, no está en nada.
Y él dijo que solo mi iglesia es la que está sobre esta roca. Amén. La fe de creer que yo soy el Cristo. Solo quienes están edificados en esa roca son mi iglesia. Amén. Son ellos mi iglesia. Entonces corre peligro de que lo que llamamos iglesia no sea iglesia, sea algo que está sobre arena y tiene un rótulo, pero en realidad no es la verdadera iglesia, porque el Señor dijo que mi iglesia es la que está fundada sobre esta roca. ¿Cuál roca? La fe de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Vamos a acelerar un poquito. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Y todo el que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Gloria a Dios. Todo aquel que cree, no que sabe. Amén. Que cree. Gloria a Dios. Porque primero, porque Juan 20:31 dijo que estas escribieron para que creáis, no para que sepáis. Que hay una gran diferencia entre el que sabe y el que cree. Santo. Aquí dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Aleluya. Es un verdadero hijo de Dios. Amén. Este verdaderamente ha experimentado el nuevo nacimiento. Amén. Aquí se genera la nueva criatura. Gloria a Dios. Y la obra de la nueva criatura. La Biblia no es un libro de ética y moral. La Biblia vino para revelarnos a Jesús el Cristo. Amén. Para decirnos que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Y nosotros usamos la Biblia para enseñar, para reformar a la gente con doctrina. Bendito Dios. Pero ¿sabe cuál es la mejor reforma o la mejor restauración de una persona? Cuando cree que Jesús es el Cristo. Es ahí cuando realmente se opera el nuevo nacimiento. Aleluya. Yo estuve en una iglesia, yo ayudé a pastorear y pastoreé iglesias numerosas. Y en una iglesia teníamos 20 pastores de planta, un auditorio inmenso. Miles de personas venían a escuchar las predicaciones. Y teníamos cubículos de consejería. Y los pastores estaban todo el día consolando gente y orando por las peticiones de la gente. Los mismos problemas todos los días. Y ya los pastores estaban que colapsaban de orar por los mismos problemas de la misma gente y consolando a la gente. Y hacíamos esto. Pero ¿sabe por qué lo hacíamos? Porque nosotros no creíamos que Jesús era el Cristo. Ni siquiera sabíamos que Jesús es el Cristo. Porque ahora les voy a explicar qué significa. Porque no les he dicho qué significa que Jesús es el Cristo. Pero esto no se lo puedo decir en una hora o en 30 minutos. Porque son 66 libros para explicar eso. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Es que no estamos hablando de algo simple. El evangelio no es simple. Amén. El evangelio es algo grueso. Amén. Aleluya. Lo tomo, lo recibo. El Señor necesitó hacer escribir 66 libros para explicar qué significa que Jesús es el Cristo. Y yo no lo sabía. Y con títulos teológicos y director de instituciones teológicas. Y ayudé a fundar alrededor de 500 iglesias. Y estaba en la cabeza, en el grupo de la cabeza de esto. Era uno de los jefes de esto.
en Colombia y en otras naciones. Y no sabía esto. Fui sorprendido. ¿Y sabe por qué estoy aquí en Argentina? Porque creí que Jesús es el Cristo. Aleluya. Y porque hay que llevar esta palabra por todo el mundo. Y Dios va a levantar argentinos fuertes. Aleluya. Va a levantar argentinos poderosos para proclamar por todo el mundo que Jesús es el Cristo. Porque este mensaje se perdió en el mundo. Este mensaje ha desaparecido del planeta. Por eso yo me atrevo a decir que este movimiento de evangelización mundial es mucho más relevante que la reforma del siglo XVI. ¿Por qué lo digo? Porque Martín Lutero, Wesley, Calvino y todos estos, Arminio y todos los que trabajaron fuertemente en la reforma, ellos no pudieron llegar al núcleo de las Sagradas Escrituras. Ellos no pudieron enseñar que Jesús es el Cristo. Amén. No es enseñar a Cristo, ni ser un mensaje cristocéntrico. Es predicar con la Biblia en la mano que Jesús es el Cristo. Gloria a tu nombre. Eso es muy diferente. Y eso no lo vio Martín Lutero. Eso no lo vio Calvino. No lo vio Arminio. No lo vio Wesley. No lo vio ninguno de ellos. Porque sus escritos lo atestiguan. No está registrado. Ellos no pudieron ver esto, pero Dios está revelando esto hoy al mundo. Y por eso nosotros creemos que esta puede ser la última oportunidad que Dios le da al mundo para que se salve. Porque este es el evangelio del reino. Que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio del Antiguo Testamento. Y ese es el evangelio del Nuevo Testamento. En primera de Juan capítulo 2 versículo 22. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bendito Dios. Esta es una palabra un poco fuerte, pero es la palabra de Dios. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y dice: este es anticristo, que está negando al Padre y está negando al Hijo. Yo creo que hay dos maneras como se puede negar que Jesús es el Cristo. Uno es no creerlo y dos es callarlo. Bendito Dios, aleluya. No creerlo y callarlo. Y haciendo estas cosas, nosotros nos convertimos no solo en mentirosos, sino en anticristos. Porque es que el único mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Amén. Y yo voy a explicarle un poquito qué significa que Jesús es el Cristo. Toda la Biblia vino para enseñarnos esto. Amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 26. Aleluya. Dice 1:26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Amén. Para poder entender un poquito qué significa que Jesús es el Cristo, tenemos que irnos un poquito a ver lo que es el hombre original. Aquí tenemos al hombre original, el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir que fue hecho a imagen de Dios?
Quiere decir que tiene la misma naturaleza de Él. Amén. Que es parecido a Él. Que fue hecho con las mismas condiciones para poder estar con Él. Amén. Dentro de Él. En el Evangelio de Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Amén. Y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que el hombre fue hecho un ser espiritual. Amén. Con la capacidad de poder estar en Dios. Este fue el principio de la creación que Dios hizo con el hombre. Bendito Dios, aleluya. Dios hizo los peces para estar en el agua. Cuando un pez se saca del agua, empiezan todos los padecimientos. No puede respirar. Está en angustia hasta que muere. Si queremos que Él reviva, hay que ponerlo rápido en el agua. Los árboles fueron hechos para estar en la tierra. Cuando un árbol se arranca de la tierra, entran todos los padecimientos de ese árbol hasta que muere. La única manera para que viva es que se ponga rápido en la tierra. El hombre fue hecho para estar con Dios. Amén. De estar dentro de Dios. Amén. Dice que Él sopló en su nariz. Gloria a tu nombre, Señor. Y fue un ser viviente. Gloria, gloria. ¿Y qué quiere decir un ser viviente? Quiere decir que es un ser que está con Dios. Amén. Es un ser que está dentro de Dios. Amén. Dios entró dentro de Él. Amén. Y entonces Dios está en Él. Amén. Aleluya. Y ahora Él está con Dios. Gloria a Dios. Y al estar en esta relación, no hay ningún problema. El hombre no tiene ningún problema. Amén. No tiene problemas económicos. Gracias, Señor. No tiene problemas físicos. No tiene problemas mentales. No tiene problemas emocionales. No tiene problemas de familia. No tiene problemas de ninguna clase. Porque está con Dios. Dios está en Él. Gloria a tu nombre. Él no tenía que morir. Dios le dio una posición de realeza. En el Salmo 8 dice que lo hizo un poco menor que Dios. Algunas versiones dicen que los ángeles, pero en el original dice un poco menor que Dios. Lo vistió de honra y gloria. Es decir, que le dio una posición de realeza sobre toda la creación. Él era un rey, pero ante Dios era una criatura. Amén. Y Él tenía que dar culto a Dios, honrarlo a Él. Pero ante la creación Él era un rey. Amén. No había dolor, no había ninguna de estas cosas. Pero Dios le dio una palabra en el capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio aquí una palabra, le dio una promesa, le dio un pacto. Y lo importante aquí no es el árbol. Pudo haber sido una silla. En todo lado te puedes sentar, pero en esta silla no te sientas ya. Lo importante no es el árbol, es la palabra que está sobre el árbol. Y él tenía que honrar a Dios creyendo esa palabra y obedeciendo esa palabra. Todo lo tenía. Pero en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que aparece Satanás. Satanás ha logrado dos grandes triunfos en el mundo. Uno, que la gente no sepa qué significa que Jesús es el Cristo. Y segundo, que no sepan quién es Él. Con estas dos cosas ha logrado un gran triunfo sobre el mundo. Y Él viene ahí y empieza a susurrar en el oído. ¿Y qué es lo que Satanás ataca? El pacto, la promesa, la palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Adán y Eva no tienen clara la promesa de Dios, la palabra de Dios. En un pacto tan cortico, Eva comete por lo menos 6 errores, 6 imprecisiones. ¿Por qué Eva comete estas 6 imprecisiones? Porque ella no tenía claro el pacto de Dios. Claro que Dios le había dado el pacto al hombre. Amén. Y el hombre tenía que enseñarlo a su mujer. De alguna forma, Eva no tenía claro el pacto de Dios. Y por eso cuando Satanás viene, él se da cuenta que no tienen clara la palabra. Y dice: pan comido. No tienen claro el pacto. Adán no lo creía, aunque él había recibido el pacto de Dios. No lo creía. ¿Por qué? Porque él está ahí cerca de la mujer. Y él la ve que va a comer de este árbol. Y él no hace nada. Y él tal vez piensa: bueno, voy a esperar, si ella come y no muere, yo como, y si se muere, no como. Estaba haciendo como una especie de experimento con la mujer. Y él se quedó mirándola y vio que comió y no murió. Y dijo: Dios mintió, porque él no creía el pacto. Y entonces él come también. Y luego cuando él come, todo cambia. Es que ellos no creían ni tenían claro el pacto de Dios. Leímos que Pablo dijo que por ignorancia y por incredulidad él se había convertido en un blasfemo, en un perseguidor y en un injuriador. Por ignorancia y por incredulidad. Es que Eva no lo sabía y Adán no lo creía. Ellos no fueron fieles al pacto de Dios. Y entonces ellos perdieron la palabra y se convirtieron en pecadores. Si leyéramos todo el capítulo 3 de Génesis, encontramos que aquí aparecen todos los problemas que tenemos hoy en el mundo. Bendito Dios. Hay muchos problemas en todas las naciones, de todo orden. No hay un país que no tenga problemas. Todas las naciones, incluyendo las naciones desarrolladas, tienen problemas grandes. Todos esos problemas familiares, que es un problema grueso en la sociedad mundial. Ese problema familiar, ambiental,
el problema económico, todos los problemas de salud, mentales, emocionales, laborales, todos nacieron aquí en el Génesis. No tenemos tiempo para entrar en detalles y mirar cómo es que el mapa cambia cuando Satanás viene y doblega al hombre, lo somete después de haber intentado derribar a Dios y derribar los ángeles. Ahora arremete contra el hombre, que es a la imagen de Dios. Bendito Dios. Y que no es alguien pequeño, es alguien muy grande, vestido de honra y gloria. Pero Satanás lo derriba. ¿Y por qué lo derriba? Porque no tiene claro el pacto de Dios, ni cree el pacto de Dios. Es que esta es la astucia de Satanás. Pablo dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que pone de manifiesto las glorias de Jesús el Cristo, el cual es imagen perfecta de Dios. Amén. Es que ese Evangelio es el que Satanás arrebató al mundo cristiano y al mundo judío. Y él dijo: quédese con el resto, prende el cascarón, yo me quedo con el núcleo. Y esto no me lo predican, porque esto es lo que me duele. Porque cuando predicamos que Jesús es el Cristo, estamos predicando que Él es el que derrotó al que derrotó al hombre. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Podemos decir amén? Amén. Pero si nosotros organizamos un poquito las cosas, notamos que solo quedan tres problemas en Génesis 3. ¿Cuáles son esos tres problemas? Número uno, Satanás viene y somete al hombre, lo domina y lo esclaviza. ¿Cómo lo hace? Arrebatándole la promesa, la palabra, el pacto de Dios que le había dado. El segundo problema es que él se convierte en un pecador, queda bajo el pecado. Y el tercer problema es que el hombre queda separado de Dios. Hasta el árbol de la vida es cercado para que no tenga acceso a ese árbol. Entonces queda cerrado el camino para que el hombre pueda llegar al árbol de la vida. Entonces ahora queda con tres problemas: número uno, Satanás; número dos, el pecado; y número tres, separado de Dios. Pero si resumimos un poquito más, queda un solo problema: el hombre queda separado de Dios. Y este es el verdadero problema del ser humano. El hombre quedó separado de Dios. ¿Y por qué quedó separado? Porque pecó. ¿Y por qué pecó? Porque Satanás lo dominó. Pero ahora él queda separado de Dios. Entonces, si el problema es uno es el remedio. ¿Cuál es el remedio? Que el hombre se vuelva a encontrar con Dios. Amén. Para que vuelva a su estado de originalidad, de donde cayó. Entonces el problema es uno, el remedio es uno, y el camino es uno. Amén. Jesús el Cristo. Amén. Porque ¿cómo resuelve esto Dios? Capítulo 3, versículo 15. Gloria a tu nombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo entra Dios a resolver el problema del hombre? Con una promesa. Amén. Con una palabra. ¿Y cuál es la promesa? Una simiente. ¿Y quién es esa simiente? Cristo. El Mesías, el Cristo. Aleluya. Esta es la respuesta que Dios da para resolver
los problemas del hombre. Es que Dios empieza a hablar aquí de una simiente que va a venir de la mujer y le va a romper la cabeza a Satanás. Aleluya. Amén. Y entonces poco a poco, en el capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí se va aclarando el panorama. Aquí el evangelio de la Biblia se empieza a hacer más claro. La respuesta de Dios para solucionar los problemas del hombre se empieza a hacer más claro. Le quita las hojas. La basura significa todos aquellos métodos y formas humanas para resolver nuestro problema. En eso se diferencia la religión de del evangelio. Es que la religión es el hombre buscando salvarse. El evangelio es Dios salvando al hombre. Amén. Y esa es la diferencia. No sabemos qué animal murió aquí, pero posteriormente podemos decir que fue un cordero. Pero aquí lo que hubo fue un sacrificio de sangre. Aquí hubo un derramamiento de sangre para poder resolver el problema del hombre. Y este sacrificio de sangre nos está hablando del Mesías, el Cristo. Amén. Y entonces empieza a ser más claro el evangelio. Y desde este Génesis 3:15, que es donde está el protoevangelio, el protón, el origen del evangelio. Desde aquí hasta Apocalipsis, la Biblia no habla de más nadie. Solo habla de Él. Amén. Porque es la respuesta que Dios le está dando al problema del ser humano. Luego en el tiempo, Dios permite que se unjan tres tipos de personas: reyes, sacerdotes y profetas. Para que se ungía un rey. Para que él gobernara el pueblo, para que él defendiera al pueblo de los enemigos y para que él mantuviera al pueblo aferrado a la palabra, al pacto de Dios. Para que se ungía un sacerdote para expiar el pecado del pueblo y para que mantuviera al pueblo aferrado al pacto de Dios. Y para que se ungía un profeta para que con su vida y el mensaje que él traía, habría un espacio, un camino para que el pueblo se volviera a encontrar con Dios. Entonces estos tres oficios tienen relación con los tres problemas del hombre: el rey con Satanás, el sacerdote con el pecado y el profeta con la separación del hombre con Dios. Estos días explicaremos más de esto. Pero estas tres figuras no pudieron resolver plenamente los problemas del hombre. Entonces tenía que venir el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. El verdadero ungido. Todos aquí creo sabemos que ungido, que Cristo quiere decir ungido. Amén. En el griego y Mesías en el hebreo. Amén. Entonces tenía que venir el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, el verdadero ungido, para resolver esos tres problemas del hombre. Y él vino como verdadero rey. Dice la palabra en primera de Juan 3:8. Que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también dice la palabra que Él quitó el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Y dice que la clavó en la cruz. Amén. Y en forma pública exhibió a las potestades y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también dice la Escritura que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bendito sea el Dios. Él vino como verdadero rey. Amén. Para cumplir la profecía de Génesis 3:15. Él venía para romper el poderío de Satanás y librar a un pueblo que estaba durante toda la vida esclavos bajo servidumbre de Satanás. Y esto lo hizo en la cruz. Amén. Y mediante la resurrección. ¿Qué significa resucitar? Significa vencer la muerte. Amén. ¿Y qué significa vencer la muerte? Vencer al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, que Jesús el Cristo, a través de su muerte y resurrección, resolvió el problema de Satanás en una forma completa, perfecta y eterna. Amén. Él no va a volver a la cruz. Amén. Él ya lo hizo en forma total. Amén. Todo está hecho. Por eso él gritó en Juan 19:30: todo está consumado. Aleluya. Él vino como verdadero sacerdote para resolver el problema del pecado. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La Biblia está llena de enseñanzas donde nos muestran que Él es el verdadero sacerdote. Amén. Especialmente la carta a los Hebreos 6, 7, 8, 9 y 10. Nos hablan del verdadero sacerdocio de Jesús el Cristo. Amén. Dice que Él, a través de su propia vida, su propia sangre, se entregó para resolver el problema del pecado. Es que el hombre no se podía salir de debajo de Satanás. El hombre, por valiente que sea, es débil frente a Satanás. Solo Jesús el Cristo de Dios, podía librarlo. Amén. Y sacarlo de debajo de Satanás. Y es que el hombre no se puede salir por sí mismo del pecado. Tenía que venir el Cristo. Amén. Tenía que venir el Mesías. Y Él lo resolvió todo en la cruz. Pero Él tenía que venir como el verdadero profeta. Aquel que con su vida iba a abrir un camino nuevo y vivo para que la gente pudiese encontrarse nuevamente con Dios. Dice la escritura que cuando Él moría en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y era un velo grueso de 10 a 15 centímetros de grueso, con una elaboración muy fuerte. Pero cuando Él moría en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo. Y Hebreos 10 nos dice que ese velo era su carne. Amén. Que estaba haciendo destrozada para que a través de esto se abriese el camino para que el hombre se pudiera encontrar con Dios nuevamente. Amén. Y por eso Él es el Cristo, porque Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, más de 300, para ser el Cristo. Es que no estamos hablando de cualquier Jesús. No estamos hablando de Jesús el carnicero, el panadero o el lechero, o el que vende la prensa. Estamos hablando de Jesús el Cristo. Es decir, del que fue ungido por el Padre, legitimado por el Padre, para ser la respuesta de Dios a los tres grandes problemas del hombre. Es que todo hombre tiene tres problemas que nadie se los puede resolver, solo el Cristo de Dios. Amén. El problema del hombre es tan grave que solo lo puede resolver Dios. Y Él se hizo hombre para resolverle los problemas al hombre. Amén. Entonces no estamos hablando de algo simple. Estamos hablando de algo grueso. Pero la gente no sabe. No conoce el camino.
saben de todo menos del camino, como Apolos. Él vino entonces como el verdadero rey, él vino como el verdadero sacerdote y él vino como el verdadero profeta para resolver tres problemas. Como rey resolvería el problema de Satanás, como sacerdote resolvería el problema del pecado y como profeta abriría el camino para que el hombre se pudiera encontrar otra vez con Dios. Amén. Por eso Él es el Cristo. Amén. Por eso Él es el ungido. Por eso Él es el Cristo. Y toda la Biblia y todos los ministerios vinieron para revelar que Él es el Cristo. Bendito Dios. Y que el hombre necesita al Cristo, al verdadero Cristo de Dios, al verdadero ungido. Gloria. Entonces, cuando creemos que Jesús es el Cristo, estamos creyendo que Él ya resolvió todo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Él dio el grito de victoria, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Todo está terminado. Todo está completo. Todo está resuelto. Absolutamente todo. ¿Y de qué manera? Está resuelto de manera perfecta, completa y eterna. Amén. Él no hizo algo a medias. Él lo hizo completo. Amén. Y este es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Y cuando Pablo, Pedro, Apolos y todos predicaban que Jesús es el Cristo, los judíos sabían a qué se estaba refiriendo. Está hablando de que Él es el Mesías. Hasta la mujer de Samaria, cuando Él dice que cuando el Mesías venga, nos aclarará todo. Es que hasta los samaritanos sabían que el Mesías venía para resolver los problemas del hombre. Es que el hombre no tiene más problemas. Los verdaderos problemas del hombre no son económicos, físicos, sociales. El verdadero problema del hombre es que está separado de Dios. Amén. Y que no se puede encontrar con Dios sino solo a través del Cristo. Y tiene que creer que Jesús es el Cristo. Amén. Para poder tener vida y resolver los tres problemas que nadie más le puede resolver. Gracias, Señor. Amén. Cuando Jesús le dice a la mujer de Samaria, yo soy el que habla contigo. Amén. Ella se le caen las escamas, sale corriendo, avisa a la ciudad, y una sola mujer. No era la mejor moral, no tenía la mejor condición, pero una sola mujer fue y movió una ciudad. Mire cómo se opera el evangelismo, como Saulo, como Apolos. Y vinieron corriendo y se encontraron, porque ella les dijo, ¿no será que Él es el Cristo? Y entonces cuando vinieron, y después se encontraron con ella, ellos le dicen, ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Nosotros mismos ya hemos sabido y creído que Él es el Cristo de Dios. Pero ¿qué es lo que entendían ellos? Lo que ellos entendían era que el Mesías venía para resolver tres problemas que el hombre tiene y que nadie se los puede resolver. Y mientras que el hombre no crea verdaderamente que Jesús es el Cristo, el hombre no puede salir de debajo de esas circunstancias, porque la oración no nos puede llevar a Dios, el ayuno no nos puede llevar a Dios, la alabanza no nos puede llevar a Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Es que el único camino para que el hombre pueda salir de debajo de Satanás, del pecado, y se pueda encontrar con Dios y volver a la originalidad, es que él crea que Jesús es el Cristo. Pero este es el mensaje que no se conoce.
Este es el mensaje que hoy no se predica. Pero este es el único mensaje de la Biblia. Y por eso el Señor dijo: vayan y prediquen este evangelio en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? Que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo lo hacían los apóstoles? Demostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Que eso es lo que no sabemos hacer. Vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, no solamente cree que sus problemas ya fueron resueltos en la cruz en forma completa, perfecta y eterna, sino que ahora él sabe que hay un pacto de evangelización mundial para cumplir, para apresurar su regreso. ¡Gloria a Dios! Porque hay mucha gente como los varones galileos de Hechos 1:11, mirando al cielo con los brazos cruzados, ¡tanto!, creyendo que son la iglesia. Pero todo lo que ocurre, no hay otra opción. Cuando una persona recibe esta revelación de que Jesús es el Cristo, inmediatamente se activa en esa persona la evangelización mundial en sus días. Esto ocurrió con Saulo de Tarso, esto ocurrió con Apolos, esto ocurrió con la mujer de Samaria, esto ha ocurrido con todos los miembros de la iglesia primitiva, que a pesar de la persecución y la oposición, dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es que esto es diferente, pero solamente lo puede ver diferente el que recibe la revelación. Y yo entré aquí a predicar hace como media hora, ¿no? Yo entré aquí a predicar con la fe y la oración de que todos aquí puedan recibir esta revelación. Estábamos predicando en Panamá a 400 pastores y casi ninguno recibía la revelación. La religión es muy cruel. Y estábamos en 4 ciudades venezolanas: Caracas, Barquisimeto, Mérida y otra. Y había una de estas ciudades donde teníamos cerca de 1,000 personas entre pastores y líderes. Y casi nadie podía recibir esta palabra. Yo espero que aquí, ojalá todos hayan podido recibir esta palabra. Y lo que vamos a seguir compartiendo esta tarde. Más del evangelio. Más del evangelio, porque el evangelio no es simple. El evangelio es muy profundo. Dios necesitó escribir 66 libros para decirnos qué significa que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Y yo oro a Dios que el Espíritu Santo levante aquí en Argentina a un grupo poderoso de mujeres y hombres, no solamente para salvar esta gran nación, sino para salvar a Latinoamérica y para salvar a todo el mundo. Porque este evangelio tenemos que llevarlo a todas las 200 y algo de naciones que están sobre esta tierra. Cuando la iglesia recibe esta revelación, cuando los pastores reciben esta revelación, entonces se acaban los problemas en la iglesia. Ya no hay necesidad de cubículos de consejería y cubículos de consolación y de oración, porque ya todo fue resuelto en la cruz. Y si yo estoy orando por lo que ya estoy resuelto, ya fue resuelto en la cruz, estoy cayendo en lo que dice Filipenses 3, 18 y 19. Soy enemigo de la cruz, no creo en el hecho de la cruz. Bendito Dios. Es que el evangelio no lo conocemos. Esto ha sido gravísimo. Pero Dios ama a esta nación. Amén. ¿Ustedes creen que Dios ama a Argentina? Amén. Claro que la ama muchísimo. Ama a los argentinos. Ama profundamente a los argentinos y a las argentinas. Digan amén. Amén. Yo quiero que oremos. Gloria a Dios. Yo quiero que las personas que
que recibieron esta palabra. Me esforcé para decir en no sé cuántos minutos lo que dice el 66 libro de la Biblia. Las personas que pudieron recibir esta palabra, yo quiero que hagan conmigo esta oración. Amén. Y los que no se pueden quedar callados, si quieren repetirla, repítela. No te hace daño tampoco. Puedes repetir conmigo esta oración. Cierra tus ojos y di conmigo: Padre eterno, creo de todo corazón que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, que vino a resolver los tres grandes problemas del ser humano: el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios. Yo creo en esta mañana que Jesús es el Cristo, que Él es el ungido del Padre, el único tema de las Sagradas Escrituras, el que predicaron los antiguos del Antiguo Testamento y los que predicaron en el Nuevo Testamento, que Jesús es el Cristo. Te pido, Señor, que por medio del Espíritu Santo me ayude a profundizar en esta revelación de que Jesús es el Cristo, de que este es el Evangelio de la Biblia y que la Biblia no para de hablar de este Evangelio. Ayúdame, Señor, para creerlo profundamente y para poder hacer la evangelización del mundo. Ayúdame a creerlo de todo corazón y que yo pueda ser usado por ti, Señor, para hacer la evangelización mundial, para llevar este evangelio de que Jesús es el Cristo por todas las naciones, para testimonio a todos los pueblos, y que todos los que puedan creer esta palabra puedan tener vida eterna al creer.